Resulta paradójico que intentemos querer a los demás sin antes querernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser fuente de amor para otros si primero no somos fuente de amor para nosotros mismos? A veces creemos que con el sacrificio, con esta actitud de darlo todo de manera incondicional, estamos garantizando el amor. Y en verdad no creo que el amor sea una cuestión de sacrificio, porque si lo das todo, quizás, lamentablemente, te quedes sin poder dar nada, ni a ti ni a los otros. Fíjate esto, cuando quieres a alguien, te importa su bienestar, te importa lo que siente, te importa lo que le pasa, te importa lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le asusta o lo que le duele. Si no estás haciendo estas cosas por ti, si no estás sintiendo estas cosas por ti, entonces quizás, en verdad, ni te estás ocupando mucho de ti, ni te estás queriendo mucho. Recuerda esto, para que puedas cuidar a otros, es importante que aprendas a cuidarte mucho a ti mismo. Para que puedas querer a otro, es importante que aprendas a quererte mucho a ti mismo. Lo digo una y otra vez y lo seguiré diciendo. Nadie puede dar lo que no lleva por dentro. Así de simple. Hasta la próxima. Oh.